Atención, fanáticos del fitness. ¿Están listos para transformar sus cuerpos en máquinas quemadoras de grasa ultraeficientes? ¿Sabían que no necesitan depender únicamente de los carbohidratos para energizarse durante el día? ¿Están a punto de descubrir el secreto para convertirse en verdaderos maestros de la quema de grasa, optimizando su metabolismo y llevando su salud a un nivel completamente nuevo? Quédate con nosotros para descubrir cómo lograrlo. Antes de sumergirnos en los secretos, dale like a este video y prepárate, porque lo que viene a continuación tiene el potencial de cambiar tu vida. Quiero abordar un tema que me genera mucha frustración: el papel del ejercicio en la pérdida de grasa o peso. Me frustra enormemente que, a pesar de discutirlo constantemente, muchas personas aún creen que el ejercicio es el factor principal para perder grasa. Esto está lejos de ser cierto. Aunque es innegable que el ejercicio, realizado de manera adecuada, es sumamente beneficioso para la salud cardiovascular y para mejorar la sensibilidad a la insulina y los perfiles hormonales, no es un requisito indispensable para alcanzar tus metas de pérdida de peso. De hecho, hay individuos que, debido a lesiones o a un alto grado de obesidad, no pueden ejercitarse y erróneamente creen que no tienen opciones disponibles para mejorar su salud. Esto es completamente falso. En ocasiones, mis clientes me comentan: he seguido la dieta al pie de la letra, pero no he hecho ejercicio, así que no creo que veamos buenos resultados. La realidad es que puedes entrenar a tu cuerpo para que queme grasa y pierda peso sin necesidad de ejercitarte, y aquí te diré cómo. El primer paso es transformar tu cuerpo en una máquina quemadora de grasa en lugar de una máquina que quema azúcares y glucosa. Muchos de ustedes probablemente comienzan su día con un desayuno porque les han dicho que es la comida más importante del día. Tal vez incluyan frutas, jugos o incluso peor, algún tipo de pan. Es posible que también hayan escuchado que deben hacer 5 comidas al día, incluyendo snacks a media mañana que contienen frutas y almuerzos con carbohidratos como arroz integral, bajo la premisa de que es un carbohidrato complejo y saludable. Para la merienda de la tarde, vuelven a comer algo y, aunque tal vez eviten los carbohidratos en la cena, este tipo de régimen alimenticio no es el más efectivo para la mayoría de las personas que buscan perder grasa o peso. No estoy diciendo que no tenga su lugar, puede ser útil si tu objetivo es ganar músculo gradualmente mientras pierdes grasa. Pero si tu meta principal es perder grasa, no es la estrategia más adecuada. Ahora bien, ¿qué sucede en tu cuerpo cuando sigues este tipo de dieta? Al consumir alimentos apenas te levantas, especialmente carbohidratos, elevas tus niveles de glucosa e insulina, lo que impide que tu cuerpo movilice grasa de manera eficiente. Unas 3 horas después, si no tienes resistencia a la insulina, los niveles de esta empezarán a descender, pero volverán a dispararse con tu próxima comida. Después de tu última comida del día y antes de dormir, los niveles de insulina bajan nuevamente, permitiendo que, finalmente, tu cuerpo comience a quemar grasa, en parte gracias al aumento de la hormona del crecimiento humano que se secreta durante el sueño. Este es el momento en el que realmente estás quemando más grasa. Si eres una persona activa y haces ejercicio durante estas horas, utilizarás la glucosa como energía, reduciendo tanto la glucosa como la insulina y quemando grasa durante tu entrenamiento. Sin embargo, es probable que quemes aún más grasa mientras duermes debido al efecto de la hormona del crecimiento humano y al trabajo de recuperación que realiza tu cuerpo durante el sueño. Entendiendo esto, ¿qué podemos hacer para dejar de ser máquinas consumidoras de glucosa y empezar a utilizar grasa como fuente de energía, ya sea la grasa de los alimentos que consumimos o nuestra propia grasa corporal? La estrategia es comenzar el día sin consumir alimentos, permitiendo que tu cuerpo continúe utilizando grasa como energía, tal como lo hacía mientras dormías, sin elevar los niveles de glucosa e insulina. Pausa rápida, fanáticos del fitness. Estamos a mitad de camino en nuestra profunda inmersión sobre cómo transformar nuestro cuerpo en una máquina quemadora de grasa. ¿Has caído en la trampa de los carbohidratos en el desayuno o estás atrapado en el ciclo de las 5 comidas al día? Queremos escuchar tu experiencia. Comparte tus hábitos actuales en los comentarios y sigue viendo para descubrir cómo puedes romper el ciclo y empezar a quemar grasa de manera más eficiente. Ahora continuemos. Si sientes que te baja el azúcar cuando no comes, es una señal de que tu cuerpo está acostumbrado a quemar glucosa en lugar de grasa.
La cantidad de horas que debes esperar antes de comer variará de persona a persona, dependiendo de factores como su experiencia previa con el ayuno, su nivel de estrés, los niveles de cortisol y la calidad del sueño. Estos son algunos de los aspectos que considero durante mis asesorías para determinar cuánto tiempo debe pasar antes de romper el ayuno para obtener los mejores resultados. Cuando decidas romper el ayuno, debes hacerlo con proteínas y grasas y seguir una pauta similar en las comidas subsiguientes, incluyendo proteínas y grasas saludables. Es fundamental no olvidar la importancia de los vegetales. No apoyo las dietas extremadamente restrictivas que excluyen los vegetales, ya que pueden llevar a deficiencias de nutrientes esenciales como el potasio y el magnesio, además de que los vegetales ayudan a alcalinizar tu cuerpo. Al diseñar una dieta rica en proteínas y grasas, asegúrate de incluir suficientes vegetales para evitar poner tu salud en riesgo mientras entras en cetosis, un proceso en el que tu cuerpo utiliza las cetonas como energía. Este debe ser un estilo de vida a largo plazo, así que hazlo correctamente. Mantente atento a este canal, donde hablaré más a fondo sobre cómo crear una dieta cetogénica saludable. En cuanto a la cena, mi enfoque varía dependiendo del individuo. Generalmente, para personas con alta tendencia a la ansiedad y problemas de insomnio, recomiendo incluir una proteína y un carbohidrato. Esto se debe a que los carbohidratos ayudan a sintetizar serotonina, un neurotransmisor crucial para mantenernos tranquilos, felices y reducir la ansiedad. Sin embargo, es importante tener en cuenta las particularidades de cada individuo, ya que si no disfrutas lo que estás haciendo y experimentas alta ansiedad, será difícil mantener este régimen a largo plazo y alcanzar tus metas, mucho menos adoptarlo como un estilo de vida. Al aplicar estas estrategias, tu cuerpo comenzará a crear más mitocondrias, facilitando la movilización y utilización de las grasas como energía. Con el tiempo, esto también ayudará a regular y equilibrar tus niveles de azúcar en sangre, eliminando síntomas de hipoglucemia como el cansancio y la ansiedad. Te preguntarás, ¿cuánto tiempo tomará para que tu cuerpo se transforme en una máquina quemadora de grasa en lugar de glucosa? La respuesta varía considerablemente de una persona a otra. Algunos logran esta transición en tan solo 3 días, mientras que otros pueden tardar hasta 2 meses. En promedio, este proceso lleva entre 7 y 10 días. Una vez alcanzado este estado, puedes llevarlo al siguiente nivel con ayunos prolongados, una práctica que no he abordado mucho en este canal pero que ofrece múltiples beneficios para la salud, incluyendo la autofagia y una notable quema de grasa. Sin embargo, es vital que te asesores adecuadamente y asegures que tu cuerpo está preparado para ayunos más largos, habiendo acumulado las reservas de nutrientes necesarias y adaptándose primero a ayunos más cortos. Como hemos visto hoy, transformar tu cuerpo en una máquina quemadora de grasa no es solo posible, sino que está al alcance de tu mano con las estrategias adecuadas. No necesitas depender de los carbohidratos para tener energía durante el día. Hay un camino más saludable y eficiente esperándote. Si deseas profundizar y recibir asesoramiento personalizado para iniciar este camino transformador, te invito a separar tu cita conmigo o con mi equipo de especialistas en adrianyepes.com. Estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus metas y llevar tu salud al siguiente nivel. Y no olvides que este es solo el comienzo. Te espero en nuestro próximo video, donde exploraremos aún más estrategias y consejos para ayudarte a alcanzar tus metas de fitness. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Y recuerda, tu camino hacia un cuerpo más saludable y energizado comienza hoy.